Hello, good evening, everyone. I hope that you can hear me because I'm not good. My throat, for some reason, is giving me problems. So I am with the flu at the moment. And that's why today, and just only today, I'll have my camera off. Okay, in case that it will be required, I'm gonna turn it on, but for the meantime, I will keep it off, right? So, verdad, estoy un poco mala de la garganta. Si llegase a ser necesario, les voy a compartir mi cámara, pero he preferido no hacerlo, puesto que estoy con un proceso gripal bastante fuerte, así que esa es la razón por este día y solo por este día, ¿verdad? Vamos a estar, voy a estar sin cámara, ¿verdad? Así que las disculpas del caso. ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? Yes. Yes, good then. So let's get started. We are just only five at the moment. So yesterday we stopped on grammar, right? Nos detuvimos un poco en lo que era la gramática. We are gonna continue with that in a 1 second. Give me please 1 second. I'm suffering at the moment. All right, then. Let's see. So here we'll stop. Let me share my screen at the moment. So this is what we were studying yesterday, right? Regarding to the grammar. So it was two and enough, right? We are going to be heading to at the moment. So it's the one that we are gonna be studying. It's gonna be two plus the adjective, right? And that is the structure that we are gonna be using. Let's keep in mind that an adjective can be most likely any word that can describe something, right? If we see it at the very beginning of the class, if you remember, we got these adjectives, right? To describe a place. So you can use these ones in the situation that we are studying at the moment, right? That it would be houses. So this is the topic that we have, right? The evaluation with nouns, and we had it with adjectives, right? So, oh no, did we finish the evaluation? My friends, perdónenme, no terminamos la evaluación, ¿verdad? Las evaluaciones solo terminamos con adjetivos, pero no con los nouns. ¿Estoy en lo correcto? Yes. Sí, ok, gracias. Perdónenme, que estaba viendo también lo de los adjetivos hace un par de minutos y creo que ahí me confundí yo también. So it's gonna be nouns. Vamos a estudiar los nouns. So vamos a tener entonces lo que es la evaluación con los nouns en este caso. So vamos a tener enough y el too much, and as well we can use in this case the other one that is gonna be many, right? In case that you have an uncountable noun, right? Enough with nouns and the too much with the nouns. So let's do an example, right? So we have this one, apartments don't have enough parking spaces. So here, right, you can say apartments does not have parking spaces.
Oh, I'm sorry. Let's use this one. Let me change them a little bit. Okay. There we go. So here we have enough, right, with nouns. So here the nouns, basically it's gonna be a thing, right? It can be a thing or a person. For example, here I have parking spaces and here I have a single person, right? So one of the ways to identify a noun, in this case, it is the nouns cannot be pluralized, right? The nouns cannot be pluralized. And as well, if there will be a singular one, you are gonna be using the a or an, right? Depending on what type of noun do you have. So those nouns cannot be pluralized, right? And as well, you are going to have another key to identify a noun. It is that they are gonna use the article. Either I, or an, right? So you can use it like that. One of the differences that the nouns has besides the adjectives, it is that we are gonna be using an action verb instead of the verb be, which is a verb for the state of being. So that it would be one of the differences. So if you are gonna do an evaluation regarding a noun, right, a thing, but not giving any description, or you are not going to give something that describe that thing, you can use a regular verb, which is gonna be an action verb. Let's remember that these action verbs as well, in case that you are gonna have like a negative thing, you are gonna be using always the auxiliary that is gonna be with the tense, right? In this case, it's going to be simple present tense. So, ¿qué tenemos acá? En el caso de los nouns, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar, nosotros tenemos en este caso un sujeto, el verbo, enough, el noun y un complemento. El noun de esta oración sería parking. Y el noun de esta oración sería a single person. Una manera de identificar, perdón, una manera de identificar lo que son los nouns, en este caso los nouns, sería que los nouns nosotros no los podemos pluralizar, ¿verdad? Los nouns se quedan tal cual. Algunos no se pueden, otros sí. En el caso de también del noun, usted puede identificarlo con lo que es la letra A o la AN, que serían los artículos indefinidos. O de igual manera puede agregarle un definido que es el de, dependiendo de su oración. Entonces, esa sería como que una manera de poder identificarlos. Y perdónenme, yo les estoy diciendo que no se pueden pluralizar, pero sí ellos se pueden pluralizar si es un contable, ¿verdad? Y si, me retracto de lo que acabo de decir, perdónenme. Y si no es contable, pues nosotros utilizamos, ya saben, una unidad de medida. Entonces los nouns se pluralizan. Los adjetivos, lastimosamente, ellos no se pueden pluralizar, ¿verdad? Ellos simple y sencillamente nos dan una descripción de algo. Otra manera de identificar esta estructura sería que nosotros acá, como pueden observar, tenemos un verbo de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? Los verbos de acción son los verbos con los cuales realizamos alguna actividad, como por ejemplo, algo como dormir, ¿verdad? Comer, caminar, estudiar, leer, escuchar.
etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son verbos de acción, pues no, nos hacen hacer algo, ¿verdad? O hacemos algo con ellos. Más sin embargo, lo que son los adjetivos no ingieren ninguna acción. Los adjetivos simple y sencillamente le dan un atributo a un noun. Acá, como ustedes pueden observar, tanto en cada una de las oraciones, yo tengo que utilizar el tiempo que sea el más apropiado. En este caso, nosotros tenemos presente simple, pues estamos evaluando algo. Entonces, acá tengo apartments, por lo tanto, apartments, ¿es singular o plural, mis estimados? Es plural. I'm sorry, what was that? Perdón, ¿qué fue eso? Es plural. Es plural, muchas gracias. Es cierto, es plural. Y como lo discutíamos anteriormente, para el plural de cosas, o en este caso animales, no tenemos ninguno, entonces usted se va a auxiliar siempre del pronombre personal they. Entonces, si usted quisiera hacerlo así, ¿verdad? They don't have enough parking spaces, you can do it as well. Or the other way around, right? Solo que al utilizar they, teacher, no estamos siendo muy específicos a qué nos referimos. Perdón. Solo que al utilizar they, no estamos siendo tan específicos del subject, ¿a qué nos referimos? No, ahí no, ahí depende de su contexto, ¿verdad? Porque aquí en este caso, yo puedo sustituir apartments si yo ya tengo una plática previa, ¿verdad? Estoy okay. Hablando, ya sabemos que estamos hablando de los apartamentos. Entonces, okay. Correcto, en un pronombre, para un pronombre personal, poder ser utilizado es cuando usted ya ha tenido una conversación y el topic está fijado para no seguir repitiendo ya sea el nombre de la persona, disculpen, o el noun, ustedes pueden utilizar un pronombre personal. En realidad una oración, varias oraciones, ¿verdad? Con el mismo pronombre personal se siente bien extraña y se escucha bastante básica. Entonces, a repetir y repetir lo mismo en diferentes oraciones, pues es bastante, se escucha bastante extraño. Entonces, si ustedes ya tienen un contexto, pueden utilizar un pronombre personal para sustituir aquello. O incluso, como ya sabemos de qué estábamos hablando, usted podría continuar la oración solo agregándole, ¿verdad? Las situaciones que usted quiera agregarle. De hecho, todo esto, perdón, dígame. Ok, no, está bien, ya lo entendí. Perfecto. Sí, ¿verdad? Les recomiendo que se aprendan todas las estructuras, ¿verdad? No que se las aprendan tanto de memoria, pero que sí las recuerden un poco. Sobre todo el tipo de estructuras en la que nosotros vamos describiendo. Más adelante, creo que por el avanzado, llegando a un avanzado, a los finales de los intermedios, hay un tema en el cual se mira el orden de cada una de las cosas. Cuando nosotros estamos describiendo, entonces, a veces dicen, por decirla, por darles un ejemplo, ¿verdad? La vasija de China del año, bla, 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 de no sé qué, hecha de barro, y empiezan a darle todos los atributos, ¿verdad? Entonces, todos esos atributos, el material, color, etcétera, todo lo demás, llevan un orden específico en una oración. Entonces, por lo general, este tipo de estructuras es bien crucial para llevar un orden en una oración. Entonces,
Ahí, ¿verdad? Ustedes sustituyen si ustedes así lo desean. Si no, it's okay as well. Entonces, también está bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna otra duda o comentario. No, teacher. Ok. Mira, beba, realmente, perdónenme porque mi garganta está, pero extremadamente, no sé si la tengo dañada o qué es lo que ha pasado, pero sí me ha estado dando problemas desde que voy bien temprano en la mañana. Okay, so in the case for enough, do you have any question? En el caso del enough, para los nouns, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿No? ¿Sí? ¿Algo que no haya quedado? No, teacher. ¿Seguro, mis estimados? Yes. Ok. So, si estamos seguros, eso es bueno. Oh, thank you. Yeah, you're totally right. I've been taking right the tea today during the afternoon. I've been with fever. As far as I know, and what the doctor said is that I got an infection. I think, and I'm not quite sure if this will be like one of those crazy infections that you get right in the middle of the year, because what had happened is that yesterday I got wet. So I think that might lead this issue, right? But thank you. Of course, I'm gonna take it one of them. Yeah, I have the ingredients here at home. So definitely I will do something. I hate this weather, right? This weather makes me these type of situations, right? It's always in this, at this point of the year, I'm like this, right? At this point of the year. So let's see, we are gonna have a two, right? As well with nouns, and now we are gonna have it with much, right? So let's see one example. Here, the one that we have is houses cost too much money. Okay, so here I have the other one, right? Let's do it one with singular. Okay, mammals, yeah, we are fine. So let's see. Let's change it to something fun and let's use the same color. So here we have a one with a singular. The house costs too much money. As well, we can have okay. Here we have a couple of examples, right? Two of them in singular and the other one in plural, right? The house cost too much money. A house cost too much money. Houses cost too much money, right? So here, as you might be able to see, we have one with two, right?
and is given as a subject, a verb wants to get an action verb, the two, and much, right? Because it's gonna be an uncountable noun. And you might have a complement, right? You can say, for us, for there, for me, right? We can use a complement there if you want to clarify who's gonna be the affected person on the situation, right? So here we have a couple of examples, and as well, you can give it another examples with different things, right? So let's say it's something like this, or a more elaborated sentence, right? Let's see one. Mucho, yeah. All right, so here we have a one more elaborate sentence, right, with too much. Okay, so ¿qué tenemos acá? El tú, ¿verdad? Este tú, como lo explicábamos, sería mucho o demasiado, ¿verdad? En este caso. Entonces tenemos el sujeto, vamos a tener el verbo de nueva cuenta. Cuando usted tenga un noun, va a ser un verbo de acción, ¿verdad? Vamos a tener el to, vamos a tener otro noun, ¿verdad? Vamos a tener el noun, perdón, vamos a tener el complement. En las primeras tres oraciones, ¿verdad? Son referentes a nuestro topic. La casa cuesta demasiado dinero para nosotros. Una casa cuesta demasiado dinero para ellos. Las casas cuestan demasiado dinero para mí, ¿verdad? En este caso. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos dos ejemplos, tanto como lo que son singular, un plural, y otro ejemplo más de una oración un poco más elaborada concerniente a cualquier otra cosa, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar que sí se puede utilizar en otra situación, no necesariamente solo para, en este caso, evaluar algo. De igual manera, aquí usted está emitiendo la evaluación concerniente al lugar, ¿verdad? Dice que no puede dormir en la noche porque ellos hacen demasiado ruido, ¿verdad? Hay demasiado ruido ahí. De nueva cuenta, la primera oración solo nos introduce la situación de lo que la persona no puede hacer. Pero la segunda oración nos cumple con todo lo requerido en nuestra estructura, que sería esta oración en específico, ¿verdad? Y tenemos they, que estaría actuando de sujeto, make, que es el verbo, tú, que pues ya estuvo ahí, much, que ya estando much ahí, y el noise, ¿verdad? Que es el noun, que sería lo ruidoso o el ruido. Como adjetivo, se puede utilizar noise por si alguien tiene, en este caso, la pregunta, ¿verdad? Si llega a surgir. Sí puede ser, en este caso, un adjetivo descriptivo para algo o una persona y sería noisy. En esta parte de la estructura, si usted pone noisy, ahí sí es un adjetivo, ¿verdad? Pero noise tal cual es el noun nada más que es ruidoso. Y esto se estaría refiriendo a que alguien o algo es ruidoso ya de por sí, ¿verdad? Describiendo la característica de la persona más allá de solamente ser el noun que se determina como ruido. No sé si estamos bien hasta ahí o tienen alguna duda o pregunta. Miss, entonces, noise, la primera sería ruido y la segunda noisy sería ruidoso. Exactamente, sí. Noisy ya sería nuestro adjetivo, ¿verdad? De nuestro buen español, muchas gracias, así sería. Ruidoso, ¿verdad? Por ejemplo,
una oración con noisy, usted podría decir, he is noisy. Y de nueva cuenta, aquí lo que les vengo diciendo otra vez, que cuando nosotros describimos o damos un atributo, nosotros utilizamos el verbo be. El verbo be es el verbo por excelencia para poder describir estados. Y estos estados no solamente se limitan a un estado químico, sino que al estado de la persona emocional y pues sentimental también, como puede ser la persona, o en este caso físico, ¿verdad? Todos los adjetivos que pueden describir a alguien en todas sus ramas, ¿verdad? Emocional, físico, ¿verdad? Apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como la compañera nos comentaba, así es. No sé si ahí aclaramos un poco o alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ok, so vamos a ver una última parte que probablemente aquí no está porque solo tienen too much, no tienen el too many, así que vamos a hacer uno con too many. Este va a ser un ejemplo solamente extra para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? No es en realidad que esté ahí, ay, perdónenme, dentro de lo que es la estructura que estamos viendo, ¿verdad? Vamos a ver una. Y tenemos una acá, ¿verdad? Too many people came to the party yesterday. So here we are going to have like a kind of a twist, right? Because it can be placed either at the beginning or at the middle of the sentence. But here, once again, I'll say it's going to be what makes sense, right? In this case, for this sentence, it's going to be in that way, just for you to see. People is countable, right? We don't know how many of them do we have. We just know that there were too many people there. But in this case, this one, it will be like a kind of example with too many, right? It's a part of a side of the structure, but you can use it in that way as well. Acá, verdad, es un poquito aparte de la estructura que hemos estado viendo, pero también la pueden utilizar, ¿verdad? No hay ningún problema. Como pueden ver acá tenemos un twist y dicen muchas personas vinieron a la fiesta de ayer. Pero sí puede ser utilizado de igual manera. No sé si acá habría alguna pregunta, duda, comentario. Si ustedes la tienen. No, teacher. Seguros, seguros. Seguritos, seguritos, mis estimados. Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es el ejercicio que creo que ustedes tienen en la plataforma, y si no, pues ya vamos a ver cómo sería ese. Ok, veamos. Veamos. Aquí está. So we are gonna use these ones, right? From 1 to 8. These are the sentences that we are gonna be using. What are we gonna do? We are going to use not enough, too, not enough, too,
two, not enough, two, and not enough. So the ones that we have within parentheses, right, are the ones that we are going to use to do the evaluation in each of the sentences. So it means that you need to incorporate each of the words within parentheses to the sentence to use the enough or to. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas ocho oraciones? Vamos a utilizar las palabras que tenemos entre paréntesis y las vamos a incorporar, ¿verdad? Para hacer la evaluación. Entonces, en la primera nos dice, there are only a few windows. Y hasta ahí termina. ¿Cómo ustedes utilizarían el enough en la primera? Vamos a hacer lo siguiente. Como sé que no puedo ver lo que ustedes están escribiendo, si ustedes están de acuerdo, les doy 8 minutos para que puedan ver, 1 minuto por cada una de las oraciones, para que ustedes puedan ver cómo podrían convertir esta oración utilizando el not enough para emitir una evaluación o el tú, dependiendo la que les pida, y emiten ustedes la evaluación y la vamos a estar viendo juntos. Pueden poner sus ejemplos, ¿verdad? Ya sea de 1 o 2 oraciones, la que ustedes alcancen a hacer en el chat, o me la pueden decir, tomar turnos y las vamos a ir explicando y también discutiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Yes, I agree. Yes, teacher. Okay, so if you are agree, you got 8 minutes, I'm gonna be here. Aquí voy a estar, ¿verdad? Por cualquier cosa que necesiten. Yo sé que no me pueden ver ahorita, pero ya mañana sí, sí se va a poder. Así que, por favor, me dejan saber si están listos. Y desde ahorita empiezan sus 8 minutos. You let me know when you're ready. I made the first teacher. You have done the number one? Yes. Okay. Yes. Okay, please. Just give me 1 second. Let's see if I can open a notepad here. Okay, there we go. So let's see, what do you have for the number one? Okay. There are only a few windows, which is not enough for me. Okay. There are only a few windows. Which is not enough for me. Which is not enough for me. Okay. Oops. What happened to my notepad? These things go crazy. That's why I hate the notepads. But I don't have any other way. Let me see. Can you see the notepad? Oh, yes. You can repurchase to see the notepad. That's incredible. Oh, no. You are not able to see the notepad, isn't it?
Yes, I see. The you scratch. See the logo? I see the scratch only. Oh, do you only see this the slide and the scratches that it has here? I don't know why it has scratches. Yeah. But you are not able to see the knot, but isn't it? No, no. Okay. I guess this, I think there's something happened here. Okay, let me do something. There are only a few windows. Give me 1 second. I'm redundant because this thing closed a few windows, which is not enough for me. Enough for me, and let me do this so you can see the notepad that I have. 1 second, 1 second, hold it for 1 second. Okay. extremely okay. Let's see. Give me 1 second. I'm gonna stop sharing for 1 minute. Sorry about that. I need to do something here. Okay. And the same one letting me to see it. Where? The who? I sure need advice about that. Okay, let's see. Let's continue. Right. Let me share first this, and then let me open the notepad. Let me see it here. All right. Permítame un segundo. Sorry about that. Are you able to see the notepad now? ¿Pueden ver el notepad ahora? Yes. Yes. Okay, that's good. Sorry, for some reason. Well, you know that when you are with Sotro, if you start talking, right, it will give you issues. So let's see. Here we have the very first sentence. The rest of the class, what do you think about this? ¿Qué piensa el resto de la clase? ¿Qué dicen ustedes? Is a plural. Is plural. It's plural. Yes, it is a plural sentence, which is not, aquí me hace falta algo. It is a plural sentence because we are talking about the windows, right? Well, if you see here, we have something, right? If you get realized about that. But what do you think about this sentence? Do you think it is correct? Do you think it is not correct? The reason why? ¿Qué piensan ustedes acerca de esta oración? ¿Ustedes creen que está correcta? ¿Ustedes creen que no está correcta? ¿Por qué razón? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme, porque acá nosotros tenemos otra, ¿verdad? Que es la que nos está dando ya el libro para que pudiéramos hacer la oración.
Voy a ver qué dice el chat, permítanme. Okay. Ah, sí, dice Mario, que es correcta porque él la dijo. Los demás compañeros, ¿qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está correcto? ¿No está correcto? ¿Qué sienten ustedes? No tengan miedo de decir, ¿verdad? Teacher, yo pienso que sí está correcta por esto y esto. Teacher, mire, yo no pienso que está correcta por esto y esto. Ajá. Alguien dice que la segunda es la correcta, dice. Ajá. ¿Qué piensan ustedes? Okay. There are only a few windows. Alguien me dice que la primera es la correcta. Fíjense que acá ambas, ¿verdad? Están correctas. Ambas de ellas son correctas. There are only a few windows, which is not enough for me, and there aren't enough windows. En realidad, ambas de ellas llegamos a la misma conclusión, que simple y sencillamente no hay suficientes ventanas, ¿verdad? Pero en la primera podríamos decir o lo siguiente, ¿verdad? Which letter? ¿Cuál de las letras? I mean the word and the sentence say there are only a few windows, because when you have A, it's like a, you are talking about just one thing. I don't know is correct or not, but I think that. Oh, okay, you mean the article A? Yes. That's, okay, well, in this case, I gotta say something. This one, the A and a few, they are together here. So in reality, the one that is giving us the sense of, in this case, the sense of the plural, noun, it's gonna be few. So the word a few, it's together. So they are together. They are not separated at the moment. So on this one, for the quantifiers, right? A few, it is a quantifier that has integrated the A. So here the A is not working as an article. It's working as a quantifier, which is together with few. So as well, there is another structure to avoid that confusion. With the quantifier few, you can use it like that. There are only few windows. However, in all English or in all versions of English, right? Not in the modern English that now basically has been restructured, they are using few instead of using a few to avoid this type of confusion. So a few, it is a quantifier which is together, ¿verdad? Con respecto a la pregunta de la compañera, ¿verdad? Para todos los demás, en el caso de a few, aquí el a no está actuando como un artículo. I'm sorry. No está actuando como un artículo, está actuando como un quantifier. Y este a few se mantiene junto con, se mantiene todo junto, ¿verdad? No está por separado en cada uno. Entonces, cuando tenemos esta estructura, nosotros sabemos que la few está junto formando un quantifier en lugar de solamente el few y el a, como por cada uno de, como elementos gramaticales separados, ¿verdad? Porque por elemento gramatical separado, el a es el artículo, como bien anteriormente lo estábamos discutiendo, y few es el quantifier. Entonces, esta oración
podríamos decir que es parte del Old English, ¿verdad? Del inglés antiguo, porque todos los idiomas, conforme el tiempo va pasando, se van, pues, regenerando, ¿verdad? Por decirlo así, van teniendo cambios. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, en muchos libros gramaticales y en otras cosas han determinado que solamente van a dejar el quantifier few para evitar, ¿verdad? Y al final llegamos a lo mismo, few es el quantifier y el noun que pues está describiendo en este caso es window, ¿verdad? Y como pues window es un noun, puede ser pluralizado, ¿verdad? Y como estamos hablando de varias, que en este caso eso significa few, varios o algunos o algunas, ¿verdad? O pocos podría ser en este caso, pues se utiliza con plural. Pero en realidad la oración a few es un quantifier junto. Entonces, ustedes pueden eliminarlo, sí, porque no hay ningún problema. Como les digo, el inglés y todos los idiomas se van cambiando, ¿verdad? Durante los años y van viendo qué es lo que mejor funciona. Entonces, pues, ustedes lo pueden utilizar así o lo pueden tener junto, ¿verdad? Junto es como en los libros, o en este caso, en estos libros, ¿verdad? En este tipo de gramática que estamos utilizando, lo ve junto, ¿verdad? Muchos libros lo ven así, todavía muchas versiones lo tienen así. En otras versiones ustedes van a encontrar que, pues, que no es así y al final llegamos a lo mismo. No sé si eso les tranquiliza un poco, ¿verdad? Con la pregunta, para que ustedes no sientan que ahí les está poniendo otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes. Yes, ok. So, sí, ahí lo quitan, ¿verdad? Ustedes lo pueden quitar, no hay ningún problema. Veamos acá, ¿verdad? Las oraciones, lo que discutíamos. Ambas oraciones, gramaticalmente hablando, son correctas. No tienen ningún error dentro de ellas, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, la primera oración, podemos decir, visitó una casa, ¿verdad? Y tenía 8 ventanas. Pero usted anda buscando una casa que tenga 20 ventanas. Entonces, eso no ha llenado sus expectativas. Y por esa razón dice, there are only few windows. O sea, de todas las que yo quiero, hay poquitas, no hay muchas. Eso no es suficiente para mí. Entonces, yo quiero más. En la segunda, literalmente, ahí usted tiene 20 y anda buscando 30, 40, 50, digamos que quiere muchas ventanas, ¿verdad? En su casa, una casa muy grande, quiere muchas ventanas. Entonces visitaron una que solo tiene 15, por decirlo así. Y ahí definitivamente esa casa, por más bonita que esté, no cumple en nada con sus expectativas. Entonces realmente la evaluación para esa casa es mala porque no tiene nada de mis expectativas, ¿verdad? There aren't enough windows. Entonces acá pues depende de lo que usted busque, quiera decir. Porque la primera oración literalmente tiene muchas ventanas, pero quizás también el lugar donde están las ventanas no cumple sus expectativas. Y la segunda literalmente no es para usted. Eso literalmente no es para usted. Usted quiere algo más, ¿verdad? Entonces, pues, ahí sería como una pequeña diferencia en el sentido de cada una de las oraciones, si usted la quiere utilizar así. En realidad, ambas están bien, ¿verdad? Usted las puede utilizar y manejar el idioma como se le sea más conveniente, ¿verdad? Porque de eso se trata, que debe de haber una conveniencia dentro del idioma. No sé si estamos bien hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿No? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Awesome, thank you. Veamos la número 2. ¿Alguien tiene la número 2? By any chance. El número 2.
It's too bright. It's too bright. Let me see if this thing let me. Oh, it let me in the notepad. That's awesome. It's too bright. Okay. Is this okay? Or what do you think? Estamos bien? Yes, it's okay. It's okay. All right. You sure? ¿Están seguros? Ay, Dios mío, aquí ya nadie me contesta si están seguros. Oh. Pues sí, sí está bien, ¿verdad? Ustedes tienen que estar seguros siempre. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿están seguros? Usted, con toda la seguridad del mundo, dígame, sí, teacher, 100% seguro, ¿verdad? Siempre tenemos que estar conscientes que lo que estamos trabajando está muy bien, ¿verdad? Si vamos siguiendo todas las reglas. All right, then. So, the number three, that someone has it. ¿Alguien tiene la número tres? It hasn't enough bathrooms. Oops. ¿Qué dice? Ah, ya sé. ¿Y hoy qué le pasa? No me lo va a sacar. No lo sacó. What do you think? Like this. Así era como me lo decía. Escuché una S al final. ¿Sí? Sí, pero creo que no va. ¿Por qué? Cuénteme. Porque en la oración no está así. Porque la oración no está bien. It's, it has only one bathroom. Okay. Okay. ¿Qué piensan ustedes si se van por lo que es la lo que estábamos viendo en la anterior? Ajá. ¿Cómo sería? Ok. ¿Se parece a la que tenemos de Windows? I think it's correct. You think it's correct. Ok. Dice el compañero que piensa que está correcta. Ok, sí, podría ser válido. Cuénteme por qué. I can use not enough. Okay. In the example, it hasn't enough bathrooms. It hasn't enough bathrooms. Okay. The sentence is good for me, teacher. It's correct. The sentence is good for you and it's correct. Okay. They say. All right. Good job. What is bathroom? Bathrooms. Mm-hmm. What is it? What type of word is it? Baños. Yeah, it's in that plural. The meaning, right? It's plural, but plural. What it is? No hay suficiente baños porque solo hay uno. Ajá, no hay suficiente baños porque solo hay uno. Muy bien. Pero mi pregunta es la siguiente, mis estimados. Gramaticalmente, ¿qué clase de oración, qué clase de palabra es bathroom? ¿Es un adjetivo o es un noun? Noun. 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 Muy bien. Excelente. Y de lo que hemos estado viendo con los nouns, así estaría bien.
recordemos las evaluaciones, si tenemos enough. Estamos bien, gramaticalmente. Noun is singular. Oh no, the noun, it can be plural, right? Yes. Mm-hmm. Okay. Se supone que estamos hablando de una casita, ¿verdad? O de un apartamento, por decirlo así, solo tiene un bañito, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ustedes bien lo dijeron, la oración sí está correcta, ¿verdad? Entiendo que este it es ya sea la casa o el apartamento o el lugar de donde yo esté hablando. Entiendo que el has, ¿verdad? Es el verbo tener, pertenencia. Lo estamos utilizando en negativo. Entiendo que tenemos enough. Y por último tengo mi noun, ¿verdad? Enough bathrooms. Así que sí, está correcto, ¿verdad? Muy bien. Tienen que estar seguros, ¿verdad? Ahí la compañera me decía, no, pero pienso que no va así. No, claro que sí. Si usted recuerda su estructura, ¿verdad? Siempre de recordar, siempre va a tener un sujeto. Como les decía, el sujeto no siempre va a decir de qué estoy hablando. No va a compartir también un pronombre personal. Así que acá, como les digo, entiendo que sería una casa o un apartamento. En realidad no tiene, por decirlo así, mucha importancia a este punto, sino que solamente que la oración gramaticalmente está correcta, ¿verdad? And we are almost to finish the last one. What do you have for the last one? Do you have something for the last one? It's too convenient. It is or it only? It's. Good job. Okay. It's not too convenient enough. Ah, interesante. Muy interesante. Ok, tenemos dos. Alguien nos compartía en el chat. De nueva cuenta, discusión, ¿verdad? Estas dos últimas oraciones que nos quedan un minuto. ¿Qué opinan ustedes en este último minuto, verdad? Si no, la seguimos el día de mañana con lo que sería ya las comparaciones. ¿Qué piensan ustedes? Y ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya son las 9 de la noche. Pero me gustaría irme ya con una opinión de cada uno de ustedes. ¿Qué piensan de la oración 4? ¿Piensan que está correcta? No, sí. O ya nos the vamos. The first, it's okay. The second, no, because enough. No se puede poner el enough al final. Aunque también podría ser it's not too convenient. O it's too convenient. Pero el enough no iría ahí. No le demos cabida al enough. Ok, entiendo. Muchas gracias por la participación. Entonces, vamos a continuar mañana y vamos a dejar esta en el parking lot, ¿verdad? En el momento, puesto que el tiempo se nos ha terminado, ¿verdad? Así que agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar acá y pues por la comprensión, ¿verdad? De la inconveniencia que tengo yo, ¿verdad? En este momento. So I hope to see you tomorrow.
Espero verlos mañana. Descansen. Ya saben, cualquier cosa, duda, pregunta o comentario. Y estoy a la espera de la respuesta a la pregunta que me hicieron ayer con respecto a los diplomas. Así que nomás tenga un update, yo se los doy. Así que descansen mucho. Nos vemos mañana. If the Almighty let us, you take care. Have a good night. Bye-bye. Bye. 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 Take care. Bye. Good night. You as well. Bye. Good night. Night-night. Care. Get drink the tea. Oh, yeah. I will go ahead and do it. Thank you. Thank you for reminding that to me. Gracias por recordármelo. For sure I'll do it. Thank you. Hi.